Piedra. Si tengo que volver, no te preocupes. Troste. ¿Por qué no los he liberado antes? Forma de matar un poco extraña, pero funciona. Gracias. Te debo la vida. Epic Indian Honesty. Y Trust en Pau. Vengo por la misión, señor. Vengo por la misión, señor. Vengo por la misión. ¡Gloria! Oye. Muchas gracias. ¿Valorarías la posibilidad de volver a ayudar a Atenas? Sí. Si tú pagas, yo te escucho. Nuestra posición está debilitada. Si no hacemos algo ya, los espartanos nos harán retroceder. Dime. Tienes que ser fuerte. Tus compañeros dependen de ti. Tienes razón. Pero no somos rival para la unidad que nos está atacando. Luchan como titanes. Lo vi en su momento, pero... Tenemos que equilibrar la balanza. ¿Quieres que destruya los pertrechos militares? Lo has entendido perfectamente. Me ocuparé de ello. Me alegra tener a alguien con tanta fuerza a mi lado. Jaire. Vale, el señor ya no me quiere muerto. Menos mal. No, 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 no. O sea... ¿No es nuevo? O no, es nuevo. Cambia mucho la frase ahí. Vale. Eh...
Pues no sé, pásame una captura, me da curio. Yo es que lo vi por Sammy hace años. ¡Auxilio! ¡Ayúdame! Tienes que soltarme antes de que esos cuervos me saquen los ojos, por no hablar de los lobos. He visto algunos entre la maleza. Me has llamado Mistios. Sabrás que mis servicios tienen un precio. No tiene pinta de que vayas a poder pagarme inmediatamente. ¡Espera! ¡Escucha! Los que me hicieron esto se llevaron todo lo que tenía y me abandonaron a mi suerte. Además, en sus escondites guardan un montón de tesoros y baratijas. Si me liberas, te diré dónde encontrarlos. Tendo. ¡Corre, Mistios! ¡Desátame! ¡Ah, malditos lobos! Ya eres libre. Ahora, háblame de esa recompensa. Esos malaques se llevaron mi posesión más preciada, un amuleto, herencia de mi madre. Guardan sus botines en una cueva submarina al oeste de aquí. ¿Cuál de los matones se llevó tu amuleto? Ahora lo tiene su líder, el fortachón con un hacha enorme. Si le cortas la cabeza, puedes quedarte el amuleto. ¿Quién te abandonó así? Los seguidores de Ares. Me uní a ellos creyendo que me haría rico. Pero los sacrificios y asesinatos, mis tíos, es terrible. Traté de escabullirme con parte de su botín. Y te pillaron. Tienes que matarlos a todos, mis tíos. Están locos. ¿Desertas de los seguidores de Ares y esperas sobrevivir? ¿Cuál es el plan? Había asumido que sería carroña. Pero oye, tal vez... No me gusta cómo suena esto. Oye, ¿qué te parece si trabajo para ti? ¡Sé luchar! Otra cosa no, pero los seguidores de Ares me enseñaron bien. ¿Qué me dices? Vale, ahora trabajas para mí. No sé si te sacaré partido, pero algo es algo. Nos veremos entonces en el barco, comandante. Te pondrás algo de ropa antes, ¿no? Aquí estamos. El mismo sitio donde iba a ir, así que... Ícaro. Es un poco santo. Y chívate un poco. Gracias. ¡Hala! No sé cómo recompensar.
Los Christmas. Esos. Pues no sé. Merry Christmas for you. Supongo. Los Christmases esos. ¡Oh, tía, hola! Hola, buenas. Este amuleto me viene. Mi amada estará preciosa con el puesto. Pues pónselo ahora. Este tiene que ser el amuleto del que hablaba el tipo sin ropa. Parece caro. Vale. Salimos por aquí. Hola, buenas. Esa va a ser una ciudad, así que la importancia va a ser mínima, en verdad. Vale, peña del culto a muerte. Me comí el micro. Supuestamente solamente tengo que robar un tesoro, pero hay 80. Vale. Pues ya sabéis. Aquí o hay info o algo tiene que haber.
son arcacerdos. Vale. Ahí hay un señor. No lo pillo. No lo pillan ni de coña. ¡Hostia, qué mafia, tú! ¿Qué ha pasado? Perdón, no sabía que era tu puto barrio, pero discúlpeme. ¡Joder! Tenían todo el convenio, sí, sí, sí. Yo ya no paso por ahí. ¡Hostia puta! Ahora, también os voy a decir... me lo han explicado, ¿eh? O sea, me lo han dejado... explicadísimo. Jaire, soldado, ¿cómo puedo servir a Atenas hoy? Los lugareños han empezado a evitar un camino cercano. Muchos de los que lo tomaban no regresaron. ¿Qué crees que está pasando? Por el camino se oyen ruidos extraños. Podrían ser lobos. También dicen que hay seguidores de Ares practicando sus artes oscuras por allí. ¿Por qué no lo has investigado? No puedo dejar mi puesto. Por si no bastase con las desapariciones, los asaltantes no dejan en paz a los aldeanos. ¿Así que quieres que peine la zona? No, quiero que caces a todas las bestias. Me apunto. Por favor, date mucha prisa. Volveré en cuanto me haya ocupado de todo. Vale, aunque dudo que tres lobos sean el problema... mataré a tres lobos. No, 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 no. A ver. Este no... Bueno. Si le digo que se una y no se une... A ver. Yo le doy una oportunidad. Y decide no. Bueno, me lo he ganado. ¡Ah! No, no, a los lobos directamente. Pero si es que lo peor de todo es que. Cuando hemos entrado ahí. No he entrado ni a matar. O sea, no he golpeado a nada, ni nadie. Han venido las gallinas a mí. Es como en el roleplay. No hubo rol previo ahí, tío. Veo que has vuelto. ¿Ya han muerto? Me he ocupado de ellos, de todos. Bien hecho, amiga. Te has ganado el jornal, desde luego. Acepta esto como muestra de agradecimiento.
La vida no te ofrece gran cosa. Vamos a ver si sobrevive o no. Pero en mi barco te espera otra muy distinta. Navega conmigo. Necesitamos a alguien como tú. El mar abierto es tentador, pero no puedo abandonar mi familia, mis tíos. Mis raíces están aquí. Algún día lo entenderás. Lástima. Vale. Te habría encantado la vida en el mar. Esa respuesta me sirve. Pase buen día y me saludas a los hijos. Esa respuesta sí. Claro. ¡Ay! Hostia, que tiene un oso. Pero lo de las gallinas fue... ¡Joder! Cuidado que se lea eso, total, Con un cerdo vale, pero... Han empezado a salir ahí cerdos... ¿Sabéis lo que me apetece? Un heladito. Ahora vuelvo. Bueno, estamos muy cerca de... Jamón. Voy a por jamón. Jamón sí tengo en casa, Ah, estamos muy cerca, esperad. En la vuelta voy a por un helado. No, pero es caos de frío, hace un poquito. No siento el frío. Helado de jamón. Tiene que existir eso, un helado de jamón. Hay que patentarlo. Yo la idea la suelto. ¡No! ¡Lobo, por Dios! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quiero decir, hay literalmente helado de todo. Tiene que haber helado de jamón. ¡Asco! A lo mejor está bueno, Vamos. Quiero decir, yo la primera vez que escuché patatas sabor huevo frito, dije, hostia, pero qué puto asco, ¿no? Y estaba bueno. Yo voy a por un helado. Adiós. Iba a dejar con el camino para que vieseis algo al menos mientras que no tal, pero depende del contexto de madrear. Me voy.
hermoso. He visto patatas de sabores mucho peores que la de huevo frito. Yo también. Yo también. Pero hubo un momento, ¿vale? Hace unos años, que un amigo mío me dijo: ¿sabes que hay patatas sabor huevo frito? Y que saben mucho a huevo frito. Y yo ese día dije: ¿qué coño? ¿Qué sabores? Va, va. Ah, ahora que vamos a tener un momento de comer, con la musiquita de del Odyssey, de fondo, decirme, ¿qué sabores? Patatas de anchoa. Okay.